Querida gente grande, hermoso sábado, vea dónde estamos, en la Vía Cultural, la estación. Ahora quiero que ustedes, todos los adultos mayores, vengan acá, se saquen una linda foto en este lugar y nos envíen para mostrar el programa. ¿Por qué es algo así? Pues sencillamente porque estamos terminando una bellísima jornada con Ricardo Yacub, que disertó sobre una vejez posible. Una hermosa audiencia en esta actividad organizada por la Subsecretaría de Adultos Mayores del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Misiones, con motivo precisamente del Día Internacional del Adulto Mayor, que se conmemoró el 1 de octubre. Hay mucha actividad para este mes de octubre que han considerado instituciones como el mes del adulto mayor. Es así, por ejemplo, que el Rotary Club Posadas Oeste donó el 1 de octubre ahí en la plazoleta José Lisandro Mieres, como un homenaje también a nuestro querido Pepe Mieres, frente al Hospital Monoclínico de Geriatría, una plaza saludable. Así que también se instaló un monolito que lleva el nombre de la plazoleta, que era una deuda que se tenía. El 12 de octubre, precisamente, habrá una conmemoración referida a este acontecimiento, que tiene que ver con la diversidad de actividades programadas. Y esta del 12 de octubre, que es la inauguración oficial de la plazoleta José Leandro Mieres, es organizada por el municipio de Posadas a través de la Secretaría de Adultos Mayores. Así que ha sido un mes, y lo es todavía, muy pero muy interesante en la materia. Pero veamos algo de lo que pasó en esta charla con Ricardo Yacub. La vejez posible. Bueno, hemos tenido una hermosa mañana, como es habitual cada vez que nos visita Ricardo, y también cuando vamos a otros lugares y lo escuchamos, nos provoca la misma sensación, que su audiencia está expectante, esperando que lo que él propone, y la verdad que genera en todos una visión diferente de la vejez a quienes están transitando por ese momento especial de la vida y de plenitud. Hoy hemos visto otra vez esa reacción positiva y muchos de nuestros adultos mayores, a quienes conocemos, salir como más vitalizados. Sí, bueno, esta es un poco la idea, esta tarde de utilizar el saber para que el saber sea transformador, ¿no? Que en realidad muchos, y vos también, lo estás haciendo por la televisión, que el conocimiento no sea simplemente una descripción de la vida, sino que sea un transformar la vida. Y por eso yo combino desde la ciencia hasta mis experiencias con los centros jubilados, con tantos años, hace 25 años o más, que trabajo con adultos mayores, y la verdad es que a mí me enriquece mucho y veo todas las posibilidades, toda la capacidad de cambio que tiene esta población. Y bueno, me encanta transmitirlo y me encanta poder llegar a la gente y que se vayan con un granito distinto. Por eso recurro también a la poesía, a Mario Benedetti al final, cuando te dice no te rindas. Porque la verdad que hay gente que se rinde y que no es por la vejez, sino que es porque no supo armar un proyecto que ordene la vida, que le dé sentido, y bueno, se terminó encerrando en una cajita que a veces es la casa y a veces es la cama, y que esta casita terminó como enfermándolo.
Entonces creo que hoy hay mucho para saber nuevo acerca de lo que significa ser adulto mayor, acerca de lo que significa la salud, estos criterios que hablábamos del peligro de quedarse aislado, de quedarse solo, de no tener actividades, de no tener proyectos. Todas estas cosas hoy ya tienen una cantidad de investigación que no podemos soslayar. Es decir, no podemos dejar de tener en cuenta que esto es un punto en el cual uno puede, como adulto mayor, ahora elegir si quiero vivir bien o quiero no vivir bien. Y que en esto no, que nadie se queje que es la vejez. En todo caso, una elección personal. Que obviamente cuando uno tiene un trabajo y tiene que ir a trabajar y tiene que hacer cosas, uno no se pregunta mucho. En esta edad uno se pregunta mucho porque tiene mucha libertad. Bueno, lo cierto es que como muchas cosas en la vida se aprende viviendo. Exacto, se aprende viviendo y también creo que en esto que está nuevo, porque fíjate que mucha gente lo que te dice, bueno, pero mis viejos cuando fueron grandes no vivieron como yo. Entonces estoy viviendo una etapa nueva. Es un poco las mujeres cuando en los 60, cuando tenían que salir a trabajar y todo esto, decían, bueno, yo estoy viviendo algo que mis madres no vivieron. Entonces creo que en este punto es que el conocimiento tiene que apoyar y que estas charlas y que tu programa y que todo esto que se está generando desde el gobierno local, tenemos que tratar de apoyar porque es una transformación en la sociedad que tiene poco tiempo y que tenemos que sostenerla. Bueno, como siempre, escucharte es un placer y compartir lo que pasa después, al final de la charla, sí. esta manifestación de la gente queriendo fotografiarse con vos, dándote mucho afecto, creo que también es para vos un motorcito. Totalmente, y creo que yo dije al inicio, que y esto lo digo siempre, que hay algunas provincias que tratan bien, otras muy bien y otras que te miman, y creo que en este punto yo siempre la pongo a Misiones, que es un público maravilloso, de gente cariñosa, de gente que se preocupa porque uno se sienta bien, que esté bien. Y esto no pasa siempre. Y bueno, esto es algo para agradecer a esta provincia. Estaba repasando tus visitas anteriores y encontré casualmente que en el año 2014, en esta fecha, estabas haciendo una recorrida por varios municipios. Sí, fue una maravilla con el IPS, realmente la vuelta que nos dimos y bueno, con gente que hoy son mis amigos, lo siento mis amigos porque anduvimos por todos los pueblos. Para mí fue una experiencia que yo la tengo grabada, de ir a lugares muy pequeñitos y de ver gente que quizás no había tenido este acercamiento a esta información y que bueno, que la información, vuelvo a insistir, le pueda cambiar la vida, ¿no? Y que la ciencia se ocupe de estos temas como para iluminar temas como la sexualidad, donde a veces sí. Son difíciles porque hay mucho prejuicio, poder saber que, bueno, que la sexualidad hoy sabemos que mejora la vida de la gente, mejora la calidad de las relaciones, que hasta da longevidad. Digo, estas cosas que bueno, que a mí me parece particularmente grato poder llegar a gente y que siento que para mí es como un deber que tengo ético, además, digamos, ¿no? Que es lo que sé, poder ser que sea una herramienta de cambio. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima, seguramente va a ser pronto. Viste que desde que nacemos todos tenemos nuestros derechos. Y a medida que vamos creciendo, vamos ganando en derechos. Sin embargo, a partir de cierta edad, mucha gente cree que los perdemos. Y no es así. Tanto vos como yo, que somos gente grande, seguimos teniendo nuestros derechos. Y entre ellos está el derecho a ser tratados con respeto. A ser escuchados como cualquier ser humano, atendiendo a nuestras razones y nuestros pareceres. ¡Oh! Ahí se puso a hablar el viejo. ¿Cómo le da la lengua, eh? Pero también a ser tratados con amabilidad, de acuerdo a nuestras posibilidades. Mas sí, yo me hago dormido, que el asiento se lo dé otro. Y contemplando nuestro estado físico y nuestras necesidades. Córrase, señora, no ve que no deja pasar, yo no tengo todo el día. Digámoslo en voz alta. Soy un adulto mayor y tengo derecho a ser tratado con respeto. Porque los adultos mayores somos protagonistas de la historia, el presente y el futuro de nuestro país. Les decía recién que ha habido mucha actividad. El 1 de octubre, el Rotary Club Posadas Oeste
inauguró la plazoleta, o mejor dicho, inauguró los Juegos Saludables de la plazoleta José Leandro Pepe Mieres. Fue una muy linda fiesta. El informe, porque además el mismo día el Rotary Club Posadas Oeste donó un parque infantil al hogar de niñas Isabel Llamosas de Alvarenga. Los actos conmemorativos del 30º aniversario del Rotary Club Posadas Oeste se realizaron el sábado 1 de octubre con la asistencia del gobernador de distrito Rotario 4845, Miguel De Paoli, quien desarrolló diversas actividades en Posadas, cerrando la jornada con el aniversario del Club Rotario en un hotel céntrico. El Rotary Club Posadas Oeste fue creado con el padrinazgo del Rotary Club Posadas y con la guía del Rotario Miguel Schmalco durante la gobernación distrital de Pedro Scherer en el periodo 1985-1986. La institución, que cumple 30 años, ha desarrollado diversas actividades de interés comunitario en estas tres décadas. Además de haber sido un actor activo en los proyectos de Rotary Internacional, siendo destacada la participación en los programas de salud mundiales Polio Plus, para erradicar la poliomielitis en el mundo, de intercambio en diversos niveles e intervenciones con alianzas estratégicas para objetivos locales. Este sábado 1 de octubre, por ejemplo, el Rotary Club Posadas Oeste entregó juegos de parque al hogar de niñas Isabel Llamosas de Alvarenga, institución que lleva casi 8 décadas de funcionamiento en Catamarca y Jujuy, y que cuenta con el patrocinio del club desde hace varios años. Del mismo modo, en coincidencia con la celebración del Día Internacional de los Adultos Mayores, fueron presentados los equipos de una plaza saludable, ubicados en la plazoleta José Leandro Mieres, en la avenida Juan Perón de Miguel Lanús, frente al Hospital Monoclínico de Geriatría. Los juegos fueron donados por la empresa Emel, Sociedad Responsabilidad Limitada, y canalizado por el Rotary Club Posadas Oeste hacia el hogar de niñas y el espacio público indicado, tras acuerdos suscritos con la asociación civil que administra la institución y el municipio de Posadas, que instaló los juegos en los dos lugares. El Club Rotario, que preside Antonio Piris da Mota, cerró la jornada con un encuentro social comunitario en el Hotel Julio César, con la participación de autoridades de otros clubes de Posadas, ex gobernadores de distrito 48-45, las organizaciones juveniles Rotarac e Interac, además de intercambistas, con sus familiares, oportunidad que fue propicia para incorporar nuevos socios al Rotary Club Posadas Oeste, que celebra así, con grandes logros, sus 30 años. Bueno, saben ustedes que la Municipalidad de Posadas ha creado una veintena de centros de adultos municipales en la capital provincial, naturalmente, y ya comienzan a tomar vida las actividades diversas que se han programado para estos lugares. Recientemente hubo una actividad en el Camp Las Rosas con una serie de acciones que se desarrollaron en el Centro de Atención Primaria de Salud, que lleva el nombre de Alf Nielsen. Así que ahí estuvimos también. Estuvimos dando una charla en el CAF Las Rosas para informar a la comunidad, al grupo de adultos mayores, sobre la diabetes, explicando y enseñando de qué se trata esta enfermedad. Y también a ellos, pidiéndoles una opinión, comentarios de sus vivencias y de cómo llevan la enfermedad día a día, para ir conociendo entre todos de qué se trata esto, ¿no? La participación fue muy interesante, ellos estuvieron muy, muy interesados en el tema, fue una participación masiva, ¿sí? Yo estoy hace un mes acá en el CAPS prestando servicio, y la verdad estuvo muy, muy buena la charla. La importancia de es la información, ¿sí? Más que nada para que ellos sepan de qué se trata la enfermedad, cuáles son las complicaciones, los hábitos de vida,
que siempre se estila llevar una vida saludable, alimentación sana, actividad física, diaria, y el conocimiento, ¿no?, de que es una enfermedad hereditaria que se transmite en toda la familia, ¿sí? Y ante cualquier duda, sospecha que tengan de alguno de los síntomas que pueda llevarle a una diabetes, ellos puedan acercarse al CAPS y solicitar los estudios. Estoy desde el primer día que fue fundado este lugar, desde el 20 de mayo de 1991. Fue fundado a través de la Comisión de Damas de aquel entonces, que lideraba la señora Elsa Fragueiro, y con ella un grupo, Mari Dutra, Ninfa Faviero, Susana Viera, Tita Procasi y mucha gente que quería que tengamos una salita. Bueno, nunca supe que tendríamos este lugar hermoso. Me invitan a participar de la inauguración. Era en la gestión del señor Fragueiro, y conozco al médico que vino con el doctor Fragueiro, que es el doctor José Almirón. Me invita a participar con ellos del acto y de la inauguración. Me preguntan si yo tenía un uniforme de enfermera y le dije que sí, puesto que vivo a una cuadra y media de aquí. Fui, me puse el uniforme y desde ese momento me dieron la responsabilidad de este lugar, de la cual estoy muy, muy agradecida y muy orgullosa de ello. Teníamos una casita ñanderoga que, a través de la gestión del doctor Raúl Humada y Julio Humada, habían conseguido en aquel entonces esta señora. Bueno, después, siempre trabajando políticamente, quisimos mejorar este lugar y, bueno, trabajé con ello con el doctor Cacho Repeto, el señor Cachilo Rodríguez, y ellos crearon este centro hermoso que ustedes lo ven ahora, que hoy cumple 16 años de ser entregado a este edificio con todo el mobiliario adentro. Contamos con 3 consultorios, un consultorio muy moderno de odontología, otro consultorio de pediatría, otro consultorio de clínica médica y ginecología. Se hacen todos los estudios pertinentes y necesarios para la atención primaria de la salud. Nosotros tomamos la muestra para el PAP los días martes con la doctora San Martín. Ahora se hace el cepillado vaginal también, que es un nuevo programa. Los días miércoles tenemos laboratorio. Contamos con un clínico a las 7 de la mañana y otro a partir de las 8:30. Tenemos odontología todos los días de la semana. Por la tarde tenemos una diabetóloga que ustedes la vieron hoy, lunes y miércoles. Tenemos pediatría lunes, miércoles y jueves. O sea, tenemos medianamente cubierto. Tenemos farmacia propia con el programa Remediar. Y bueno, no sé qué otra cosa les puedo contar, que estoy feliz, muy feliz. Yo creo que nací para esto. Me encanta mi profesión y lo hago con mucho amor. El CAMS queda en la calle Zavala y Avenida Santa Cruz. Atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 12 de la tarde, de 12 del mediodía, y por la tarde de las 1 hasta las 6 de la tarde. Hay distintas especialidades como ser el médico pediatra, clínico, ginecólogos y odontología. Y ahora tenemos el servicio de diabetes y la doctora nutricionista. Yo soy Ninfa Faviero, tengo 82 años, hace 40 años que vivo en el barrio Las Rosas. Y fui la que empecé con la salita y acá seguimos. ¿Cómo comenzó la salita? La salita conseguimos nosotros con ese tiempo que daban los radicales, las casas, no sé cómo se llamaban. Nosotros fuimos a Santana a buscar un camión, yo me fui con camión de vialidad a buscar. Comimos mortadela nomás ese día, pero trajimos la casita y era un ranchito. Le tenemos que agradecer a Mari que ella hizo todo esto. Lo que nosotros trajimos era un ranchito, no tenía baño, no tenía nada. Sí, pero así empezamos. Gracias a Dios, por lo menos los vecinos tenían remedio. Y tenían una enfermera, venía el doctor. Sí. Y tengo 3 hijas, tengo 4 nietos y 4 bisnietos. 4 nietos y 4 bisnietos. Festejando la alegría de la primavera, eligiendo reinas, realmente muy bulliciosos, muy alegres todos, pero
antes una charla muy importante de la diabetóloga, la doctora Natalia, y luego de la nutricionista Florencia. También el enfermero dio importantes consejos de alimentación y de cómo cuidarse cuando la persona es diabética. O sea que se unen esto de aprender a cuidarse de la enfermedad en esta prevención de la diabetes y también festejar como se debe todos los adultos mayores, el día de la primavera, donde el corazón realmente está muy alegre y donde todo el vecindario se ha dado cita a este evento en esta tarde calurosa, pero llena de amor en el corazón de cada uno. Bonita fiesta, porque incluso también la elección de reina, como vieron ustedes. Pero tenemos mucho más para este programa. Después de esta brevísima pausa, aprovechando este fin de semana largo que incluye el feriado del lunes. Bueno, vaso de agua, este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? Dos vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos, ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. Y dice, 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno antes del baño mantiene la línea, ya dura bajar la presión sanguínea. Dos por la tarde para refrescar, y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca al corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice, 8 vasos al día, tu cuerpo lo va a agradecer. Y todo bien. Cáncer colorrectal afecta tanto a hombres como mujeres y es la segunda causa de muerte por cáncer en la Argentina. La mayoría de los casos se presentan en mayores de 50 años. En etapas tempranas no presenta síntomas y se puede prevenir realizando el test, que es gratuito, sencillo y sin molestias. El cáncer colorrectal se puede prevenir y curar. Acércate al centro de salud más cercano o contactate con el promotor de salud de tu zona. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Ha habido muchas novedades en estos días. Saben ustedes que hace muy poquito se dieron nuevos créditos para los pasivos del Instituto de Previsión Social. Un tema más que interesante porque, más allá de que se dan créditos a jubilados en diversas instituciones, estos especialmente del Instituto de Previsión Social tienen tasas muy pero muy acomodadas. Estuvimos ahí, vimos el acto, pudimos lograr unos testimonios y vemos parte de lo que quedó pendiente de emitir para nuestro programa de eso. En el banco ya tengo cantidad de préstamos, así que no tengo ninguna posibilidad de sacar préstamos. Aparte, está altísimo el banco. No sé si el 60, el 70%, un banco por cualquier. Las tasas son mucho más bajas. Sí, no, de acá sí, de previsión social, nada.
nada, poquísimo. Y bueno, entonces que me dan esa posibilidad de juntar ese dinero, todo, que sirva para algo. Y tenemos un vehículo que hace rato que tenemos que arreglar y que se... Sí, es una camioneta gasolera, pero hay que darle mantenimiento y hace rato que no podemos darle. Entonces, este dinero nos viene muy bien. Tenemos que comprar goma, tenemos que comprar esto, comprar aquello. ¿En cuánto de años estamos hablando y en qué plazo se devuelve? En 24 meses. Ah, claro. Sí, bueno, sí. Digamos también un limitante que tienen los jubilados para obtener préstamos en el sistema bancario. Sí, no es tan limitante, porque por ahí nos dan un poquito, pero las tasas son muy altas, es terrible, terrible. Aparte, como uno ya tiene tarjeta de crédito que le dan el banco, ya uno en la tarjeta de crédito ya tiene al tope, así que... Está cautiva del banco. Sí, cautiva completamente. Bueno, en este caso puntual, ¿la devolución es directamente con retención de los haberes? Sí, ya nos sacan ahí, así que ya nos cumplimos sí o sí, está bien. Está bien, sí, porque entonces por lo menos uno se planifica ya con lo que le queda para continuar. Así que en este caso puntualmente es muy útil. Pero por supuesto, y aparte este programa es muy bueno porque había anterior este programa, sí. Y bueno, y ahora que continúa me parece muy bien porque en este momento es una gran ayuda. Esta plata quiero invertir en arreglar mi casa, pintar, hacer el muro y pagar unas cuentitas más que tengo un poquito atrasado, no mucho, pero bueno, se tiene atrasado. Bueno, pero teniendo el dinero se administra mejor para lo que quiere hacer. Exactamente, y a buena hora, porque si uno va a pedir préstamo en el banco, le sacan la cabeza, le sacan la cabeza a uno. Pero gracias a Dios y la Virgen que tenemos esto, que es muy bueno, muy bueno. Bueno, por favor, sabe que viene muy bien, y más con la edad que uno ya tiene, ya no está como para ir a meterse en el banco, y es muy alta la tasa. ¿Qué edad tiene Falco? Voy a cumplir 71. ¿De qué se jubiló? Yo estaba en el Ministerio de Estado y Obras Públicas. Y este préstamo es buenísimo porque... Sí, totalmente. Pero por este ya es la tercera vez que saco. La tercera vez, y los otros ya. Y muy bien que me ayudaron. Porque con eso compré heladera, compré freezer, compré... Sí, y me compré para mis zapatos también. Muchas gracias, no, y que sea utilidad el dinero. Que tenga buen día. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como siempre, les estamos debiendo un montón. Tenemos todo el material. Hay, mira. Es impresionante la cantidad de actividades que hay, y es importante porque quiere decir que los centros de jubilados, los clubes de abuelos y todo el accionar que tiene que ver con ustedes, conmigo, con los adultos mayores en actividad, es muchísimo. Y nosotros tratamos, en esta medida de la cortista, de contarles todo lo bueno que nos pasa. Así que de nuevo, un buen fin de semana extra largo, buen sábado, feliz domingo. Y nos encontramos dentro de 7 días. ¡Éxitos! Thank you.